voy a hablar en inglés porque mi español es poquito. I think it is good that Stephanie and I are together on this panel because we're both a little bit different, but we both have the same goals. Me parece que es un poquito bueno que tanto Stephanie como yo estemos en este panel porque somos un poquito diferentes, pero a la vez tenemos similitudes, o sea que entiendo que va a ser bueno. I am a filmmaker, but I wasn't always a filmmaker. I started out, actually my family had a little theater, so I was an actor on Broadway and in television in Los Angeles. Pues yo soy cineasta, pero yo no comencé como cineasta. De hecho, mi familia era dueña de un pequeño teatro, así que yo comencé como actriz en obras de teatro como Broadway y ese tipo de cosas en Los Ángeles. And I was successful, fairly successful, but one day I started learning about gorillas. Y yo era exitosa, tenía digamos que una considerable cantidad de éxito y un buen día comencé a aprender sobre gorilas. And this was 28 years ago. Y esto fue hace unos 28 años. And I studied more and more about gorillas, and I was curious about them in the wild, but I became curious about them in captivity as well. Y entonces comencé a estudiar más y más sobre gorilas y estaba curiosa sobre ellos en su medio ambiente natural, en la vida salvaje, pero también me provocaba curiosidad su vida en cautiverio. And so everywhere that I traveled to, I would visit the gorillas in the zoo. And I began to see that how we were keeping them was very different in different places. Así que cada vez que viajaba a algún lugar, me ocupaba de visitar los gorilas en ese zoológico. Y comencé a notar lo diferente que eran conservados, la diferente manera en que eran conservados en cada lugar. Eran conservados de manera muy distinta. And one day I went to a little city in the United States, and I went to a shopping mall, and there was a gorilla there. A little shopping mall. Y una vez fui a una pequeña ciudad en Estados Unidos, y estando en esta pequeña ciudad, fui a un centro comercial, y dentro del centro comercial había allí un gorila, dentro del centro comercial. He was living in a concrete room, and he had not seen another gorilla for 30 years. Estaba viviendo en una pequeña habitación de concreto, y no había visto a otro gorila en 30 años. And at that moment, I became a filmmaker. Y en ese momento me convertí en un cineasta. Because I felt that somebody had to speak out for this animal and for the other animals that were not being treated the way that they deserved. Porque entendí que alguien tenía que hablar en nombre de este animal y en nombre de los otros animales que estaban siendo maltratados. And so I started making films, and this first film was called The Urban Gorilla. Así que comencé a hacer películas y esta fue mi primera película que se llamaba El Gorila de la Ciudad. And urbano. It took me, I did not go to film school, so I didn't know anything about making a film. Yo no fui a una escuela para aprender a hacer cine, así que yo no sabía nada sobre cómo hacer una película. But I started making this film. It took me 3 years. 3 years. Así que comencé a hacer esta película y me tomó 3 años. And after 3 years, I showed it to National Geographic. Y después de 3 años, yo se la mostré a National Geographic. And they said that they would like to buy it and put it on the air. Y ellos me dijeron que querían comprarla y ponerla al aire. And I was, of course, very, very thrilled about it. I wouldn't mind showing them a little, if I could. Y por supuesto, yo estaba muy emocionada y no me importaría mostrarles un pedacito. And so after that time, the film went on the air, and as a result of the film, people went out and picketed the store. They went out with signs and said, you know, that there should not be a gorilla in this store. Entonces después de esto y después que vendí la película y la pusieron y fue vista, la gente comenzó a hacer piquete, huelga delante de esta tienda, con letreros y señales mostrando de que un gorila no debería estar viviendo en esa situación. And as a result, the store went bankrupt. Y como resultado, esa tienda quebró. And Ivan was sent to live with other gorillas. Y como resultado, Iván fue enviado a vivir con otros gorilas. So that was my first experience, and I realized that
Films can make a difference, absolutely. Y entonces esta fue mi primera experiencia y pude constatar que de hecho una película puede hacer la diferencia. Ah, I was looking for a picture of Ivan, but I'm not finding it. But after, since that time, I have made all these films about different animals in trouble. Estaba buscando una foto de Iván, pero no lo encontré. Pero desde ese momento, desde entonces, pues yo he hecho todas estas películas sobre diferentes animales en peligro. And I definitely believe that there is power in film, that films can make a difference. And one, I will talk more about it later, but one of the biggest goals as a filmmaker is to get the film seen by as many people as possible, because every one of my films has a message. Okay, entonces yo sí creo que como cineasta que una película tiene el poder de hacer el cambio, que el mensaje hace la diferencia, y que la meta es que sea vista por la mayor cantidad de personas. So the goal is to get as many people to see the film as possible, but also try to give them instruction on what they can do to help make the situation better. Y pues sí, la meta es que la sea vista por la mayor cantidad de personas posible, pero también que puedas darle algún tipo de instrucción de qué pueden hacer ellos para mejorar esta situación. And so I think this is a good time to let Stephanie introduce herself and her work. Entonces creo que este es un buen momento para dejar que Stephanie se presente a sí misma y pueda presentar su trabajo. Hi, my name is Stephanie Brendel, and I am not really a filmmaker. I am an activist. I have an NGO. Bueno, mi nombre es Stephanie Brendel y yo realmente no soy cineasta, yo soy una activista. And I came from the opposite direction than Allison. I had a cause and political work first. And in the process, there was a very important story to tell. And the process... Y yo vengo de un proceso totalmente diferente, o digamos que del otro lado del espectro, que Allison. Yo tenía primero una causa y una situación política en mis manos, y de ahí salió una historia que contar. So first of all, during the campaign that I was part of to stop the trade of shark fins in Hawaii. Así que primero la parte política, la campaña que se realizó para evitar o controlar el intercambio de aletas de tiburón en Hawaii. We used film and material of friends of mine from Germany, from a German documentary. Utilizamos materiales de películas y fotográfico de amigos que tenía de Alemania. And it helped us win the political battle by showing that this was something that was going on in Hawaii and in the US. Nos ayudó a ganar la batalla política, demostrando que esto era algo que estaba sucediendo en Hawaii y en otras partes del mundo. So the first of all, I think film is a very important tool. Even if it's not a long film, but seeing a video of something happening in real life is very powerful to create change with policymakers. Así que yo creo que las películas son una herramienta muy poderosa. Así no sea una película larga, el poder ver un video de algo que está sucediendo en vivo, que está sucediendo en ese momento, es determinante y un arma poderosa para lograr cambiar leyes y para hacer un impacto en lo que es las legislaciones. And then of course if something important happens and you capture it on film and make a film about it, you pass this on as an example for the rest of the world to follow or to give them tools to duplicate the effort. Y por supuesto, si algo importante sucede y tú tienes la oportunidad de capturarlo en un film, en una película, esto te lo dejas para futuras generaciones y lo dejas allí para que otras personas lo puedan utilizar como base y poder replicar este hecho en otros lugares y en otras situaciones. And sometimes an example of a cause that has succeeded in an area is much more powerful and inspirational than only thinking about problems, showing that there's success usually breeds more success. Y muchas veces el demostrar que una causa ha tenido éxito en un lugar
es mucho más poderoso que solamente el estar pensando en los problemas. El ser capaz de demostrar o mostrar el éxito de una causa en un lugar, pues va a traer más éxito. El éxito va a traer de la mano éxito. So to the reason why we did the film about sharks and shark fitting was for many reasons. It was to tell the success story of a small grassroots effort making it into international legislation. Así que en muchas formas, la razón, una de las razones que nos llevó a hacer esta película era el demostrar o el mostrar que este pequeño grupo de personas logrando vencer, el llevar esta, el irrumpir en las leyes y lograr hacer este cambio político. And the other reason in the case of sharks was because we realized to change their status, we had to inspire people and show them how beautiful they are because they're very hated animals. Y la otra parte era cambiar el estatus de lo que son los tiburones, cambiar la visión que tienen las personas de ellos porque son animales que en realidad son muy odiados. So there are many effects that a film can make, and I think that you have to ask yourself first of all what the purpose of the film is. Are you making the film for self-promotion or are you making it for a cause? And I think that's two different things. Pues hay muchas razones para hacer una película y lo primero que tienes que descubrir es cuál es el motivo detrás de esta película que estás haciendo. ¿Estás haciendo una película para autopromocionarte o estás tratando de promocionar una causa? ¿Cuál de las dos cosas es la que quieres hacer? And unfortunately, it's also a decision between making something that might make a lot of money or that might be true to the cause. It's not always the same. Y desafortunadamente también tiene que ver con tomar la decisión de hacer algo que va a hacer un montón de dinero o algo que va a ser verdaderamente fiel a la causa. O sea, que también es algo que toma un papel en ese sentido. I wonder if we should ask what you would like to get from this panel discussion, and what are you, how many people are filmmakers? How many people would like to be filmmakers? Yo me pregunto si deberíamos indagar. ¿Quiénes de ustedes, qué de ustedes quieren obtener de este taller? ¿Y quiénes de ustedes son cineastas o piensan en ser cineastas? Sí, okay. Okay, and maybe do you want to ask a few questions? ¿Quieren hacer algunas preguntas? That's a good idea. We want to give you as much as we can. Porque queremos darle lo más que podamos. ¿Cuál ha sido para ustedes el mayor desafío que han tenido que enfrentar de una filmación que enfrente una causa que muchas veces encuentra lados opuestos? The biggest confrontation or difficulty you have coming to upon when you're doing a film of a subject that has confrontational issues or somebody that is opposed to the cause that you are rooting for? Sure. My cause is very controversial. And the bigger obstacle is not in the film, it's in the campaign for the cause itself. Once you overcome that, the film is easy. Mi propuesta tiene mucha contrapropuesta y realmente el problema o la dificultad, la barrera la encuentras en poder hacerle frente a la oposición, a la causa en sí y no a la película. Una vez eres capaz de superar las oposiciones a la causa, la película realmente hacerle sencilla. And I was going to say that, what was I going to say? There have been times where my films, I don't go undercover in my films. Okay, hay algunas ocasiones que yo no voy encubierto, por ejemplo, en mis películas. Ordinarily. But, however, sometimes I want to film like a man taking parrots out of the nest, which is not legal, and, you know, which I don't believe anybody has the right to do. Pero en algunas ocasiones, por ejemplo, quiero filmar algo como cuando hay una persona que se está robando los pichones de un nido, de pericos o de cotorras,
que es algo que no es legal y algo en lo que yo personalmente creo que nadie tiene el derecho a hacer. And so in this case, I made a reenactment. I recreated the person exactly the way it, he explained that he does it. Entonces en este caso lo que yo hice fue que hice una actuación, lo recreé el hecho exactamente como él contó que lo hacía. And then I also spoke to him on camera. I interviewed him and he was willing to talk to me, but because I did not want him, the point of the film was not to get him arrested, I blurred his face and I didn't say who, what his name was. Y yo lo entrevisté, hablé con él, él me permitió hacerle una entrevista porque como el punto de la película no era que lo arrestaran, yo lo que hice fue que puse su cara, estuvo borrosa durante este momento y tampoco dije el nombre de la persona a la que estaba entrevistando. And I agree with Stephanie that I think it's strongest if you can find the positive to concentrate on, to focus on. So that, like with the urban gorilla, I showed places where the gorillas were in bad situations, and also with other films I've made, but I just let the audience decide what they think. And I show gorillas or elephants in very good situations. And I don't say anything bad about the bad situation, but anybody who sees a gorilla living in a concrete box knows that it's not a good situation. Y por lo general yo trato de, estoy de acuerdo con Stephanie de que una parte muy importante es que nos enfoquemos en el punto bueno de la situación, de que siempre hay algo bueno en que enfocarnos en cualquier tema. Y siempre que hago una película, por ejemplo cuando hablaba de los gorilas, yo mostré situaciones en las que los gorilas vivían en muy mal estado. También mostré situaciones en las que los gorilas vivían en mejor estado, igual con los elefantes. Y yo no hacía ningún comentario específico de cuando viven en mal estado. Dejo que sea el público el que se haga una opinión, porque es algo obvio y cualquier persona que lo ve lo va a entender. Pero creo que, que deben ser las personas las que tomen esa decisión. You're just educating and you don't exaggerate, you just present the facts. Pero creo que es muy importante que tú seas capaz de presentar los hechos y que sean las personas que tomen su decisión. No debes exagerar lo que está sucediendo, simplemente presentar los hechos y dejar que sea la persona el que tome una decisión educada. I just remembered that maybe my question wasn't complete. My answer wasn't complete. Acabo de recordar que tal vez mi respuesta no fue completa. Because if I think about some of the footage in my film, it was easy for me because I asked my friends to, they already had the footage. Porque si pienso bien en ello, fue tal vez fácil para mí porque le pedí ayuda a mis amigos que ya tenían material al respecto. So it was dangerous for them when they went there. And, but their goal was only to do this one thing and they had no time pressure. So they go undercover or they go with hidden camera and they're journalists and they want to get the story. Así que cuando ellos lo hicieron, sí fue peligroso para ellos. Pero ellos tenían un solo propósito en ese momento, así que sí, ellos sí iban escondidos y con cámaras escondidas y camuflajeadas, así que se tomaron el tiempo de hacer lo que necesitaban hacer para tener las grabaciones que necesitaban como periodistas. So one of my friends in, that has done a lot of the finning footage and the footage of illegal fishing, he has been threatened with machete and chased, and he has been in dangerous situations, but I think he actually likes it. Pero uno de mis amigos, que es el que más ha grabado este tipo de documentales, de las pescas ilegales, del intercambio de aletas de tiburón y todo eso, pues él sí se ha visto en situaciones peligrosas en más de una ocasión. Ha sido perseguido con machetes y amenazado y un sinnúmero de cosas en varias oportunidades, pero yo creo que al final realmente a él le gusta este tipo de situaciones. I wanted to focus for a second on something that Stephanie talked about before, and that's when you're able to have your film used to show to legislatures in the government, that can be very, very powerful.
And sometimes I'm lucky enough that my film can be used in that way. But I think, so you want to translate that? Okay. And in one case, I was making a film about a subject that was coming up for a vote on whether to ban hunting on a certain horseshoe crabs, actually. And it came out right when they could take this film and use it for the, take it to the legislators. And there was a positive vote as a result of that. Y también quisiera apoyar a algo que mencionó Stephanie anteriormente. Realmente es algo muy poderoso cuando te das cuenta que pueden utilizar una de tus películas para pasar una ley. En una oportunidad, yo estaba haciendo una película en el momento justo en el que iban a votar para saber si iban a aprobar o no la caza de una especie en específico. Y la película salió justo en el momento apropiado para que la pudieran mostrar y utilizarla para que hiciera peso en si se pasaba o no la ley. Y esto sirvió de apoyo para ello. Entonces es algo realmente gratificante el que tu película pueda servir para legislar. Can be very powerful. But Stephanie, Stephanie told me at lunch about how they have used her film and well how you've gone to other countries and moved some legend, yeah. You know, government. Y quisiera que Stephanie hablara un poquito al respecto porque sé que me estaba contando en el almuerzo de cómo han utilizado su película ahora en otros países para mover leyes y tratar de pasar leyes al respecto. Well, the film is more about how the campaign moved on to other countries, and I hope that the film, now that it's finished and shows the campaigns, it will cause even more action. Bueno, de hecho, la película se trata de cómo la campaña prosperó y fue pasando a otros países, y ahora que la película está terminada y puede mostrarse, pues la idea es que realmente logre tocar más lugares y alcanzar más sitios y replicar el efecto. ¿Alguna otra pregunta? Como el propósito de utilizar el cine como medio de activismo es el cambio, hacer que las personas cambien, ¿cuáles serían esas cosas que no deberían faltar en mi obra para lograr ese propósito? Wow, it's so, I think it depends on the subject of your film. Would you agree? Creo que depende en cuál es el tema específico de tu película. Because if it's a subject that people are very familiar with, then you don't have to waste a lot of time bringing people up to speed. Porque si es un tema con el que la gente está familiarizado, no tienes que perder demasiado tiempo en empapar a la gente de qué se trata. But if it's something that people know nothing about, you really need to, for me, I think it's really important if it's about an animal, which we all, and I'll introduce Rick in a second, we all make films about about animals that we care about. You've got to make people, you've got to inspire people to love this animal and to want to have this animal protected. So that's the critical thing for me. Así que, pero si es algo de lo que la gente no conoce nada al respecto, por ejemplo, nosotros todos que hacemos películas sobre animales, animales a los que amamos, pues tú tienes que lograr que el público se enamore de este animal y quiera protegerlo también. También es igual lo que hacen Stephanie y Rick, a quien voy a presentar en unos momentos. Tienes que lograr que hacer que tu público ame este animal y lo quiera proteger también. I think a few things are very important. I think you should be honest, and I think you should have real experts expressing real information, not just people expressing opinions, so that your audience can get the best information from the best source. Yo creo que hay varias cosas que debes de tomar en cuenta. Yo creo que lo primero que tienes que hacer es bien honesto. Lo segundo es que debes tener expertos en la materia. Expertos que puedan darle a tu público información concreta y real sobre los hechos, no solamente gente dando su opinión. And I think that you have to create a human connection and feeling so that your audience actually cares without being overly dramatic. Y tienes que crear una emoción humana, tienes que crear algún tipo de vínculo o emoción para que logres que tu público le importe lo que está pasando sin llegar a ser demasiado exagerado o emocional. And I think in the case of animals, you have to make, especially animals that are not so popular, you have to first
make the audience fall in love with the animal so that then they will care about its endangerment or extinction. Y en el caso, por ejemplo, de los animales, sobre todo aquellos animales que no son tan amados, primero tienes que lograr que tu público ame y se enamore de este animal para que luego le importe lo que le sucede y que esté en peligro de extinción. Quisiera tomar una breve pausa ahora para presentarles a Rico Berry, quien es el invitado de honor del festival este año. Rick es biólogo marino, es conservacionista, es protector de los delfines, y él produjo la película The Cove, que es una película bastante famosa, y tenemos el honor de contar con su presencia ahora mismo. Well, first I would like to apologize for being late. I've had some serious sleep deprivation issues, having been traveling. I came here from Japan, and before that, Sweden and Greece, and just on and on and on. So, I apologize. Primero que nada, quisiera disculparme por llegar un poco tarde. He tenido, o he sufrido de realmente depravación del sueño en estos días. Vine directamente cuando llegué al país de Japón, y anterior a eso estaba en Suiza y Grecia. Entonces, he viajado un poco en estos días, así que me disculpo. So, I think that these films, like The Cove, and films about sharks, and films, this is the new activism. Así que yo creo que estas películas, las películas como The Cove o La Laguna y las películas sobre tiburones, son el nuevo mundo del activismo. It's the best way to educate people, and it's easy for me now to do an interview and talk to a journalist if they have seen The Cove. I don't have to define the problem. Y es muy importante, es realmente la nueva forma de activismo, es una buena forma de educar. Y en este caso, ahora yo puedo dar una entrevista, y cuando doy una entrevista a un periodista, si ellos ya han visto The Cove, yo no tengo que definirle el problema. I have been working on the dolphin captivity issue since 1970. Yo he estado trabajando en el problema de los delfines en cautiverio desde 1970. And for the first 25 years, doing interviews, I would have to define the problem to the journalists. It was extremely difficult because it wasn't really a real issue and they weren't educated. I don't have to do that anymore if they saw The Cove. Y en los primeros 25 años, en una entrevista, un periodista primero tenía que definirle cuál era el problema. Ellos no entendían necesariamente, no era claro, no estaban educados al respecto. En este caso, ya yo no tengo que hacer eso con un periodista si él ha visto The Cove. So again, these films are the new activism, and I would encourage anybody and everybody to do a documentary, even if you've never done it before. And if it's only 5 minutes long, or it's a full-blown film for theaters, everybody can do it. Así que yo creo que esta es la nueva forma de activismo, y yo de verdad exhortaría a todo el mundo a que utilice el medio. Si puede ser un documental de 5 minutos, como puede ser algo de una película completa, es una excelente herramienta para utilizar. And the trick to doing it is to just shoot everything and then surround yourself with people who know more than you do, editors and writers. And that's what the people who made The Cove did. The guy who made The Cove never made a film in his life. Y la forma de hacerlo, digamos que el truco para hacerlo sería, graba todo lo que se te ocurra, graba todo lo que puedas, y luego rodéate de la gente que sabe más que tú, buenos productores, buenos escritores. Así pasó con el que hizo The Cove. Él nunca había hecho una película en su vida. No, I'm trying to get The Cove. What's your website? Estoy tratando de poner un poco de The Cove, la película. My website is dolphinproject.org. Mi página. But I'm not a filmmaker. People think I made The Cove. I'm just in it.
but I'm not the filmmaker. Mi página es dofilmproject.com, pero yo no soy un cineasta. Yo no hago películas, yo simplemente estuve en la película. Las personas piensan que yo fui parte de eso, pero yo solo aparezco allí. I just wanted to say I agree with everything that Rick just said. It's an exciting time right now, and I've been giving lots of, my film is about parrots, the birds, puricultores, and I've been showing it to a lot of children, you know, teenagers, this week here in the Dominican Republic, and I said to them, you've got a telephone, you've got a phone, you can make a movie. Go make a movie about your wildlife. You have parrots here, and they're in trouble. Okay, yo estoy, solo quería apuntar que estoy de acuerdo con todo lo que ha comentado Rick. Yo he estado mostrando mi película en esta semana, mi película es sobre cotorras, y he estado mostrando mi película sobre todo a niños, adolescentes, y les he estado diciendo que ellos pueden hacer películas. Tú tienes un teléfono, puedes ir y filmar lo que es tu vida salvaje en la República Dominicana. Mi película trata sobre todo de pericos, de aves en extinción, y aquí ustedes tienen una. Que es parte de este grupo que está en extinción, pueden salir a hacer su propia película. And I wanted to add one more thing to the gentleman in the gray suit jacket that asked what is necessary to put in your film. You need to make it watchable. I once was working on a film. Do you want to translate that much further? Okay. I was working on a film about elephants in captivity, and I asked a friend of mine when I was at just about at the rough cut, I said, would you sit down and watch this? And he was a very dear friend and he loved animals. And he got through 10 minutes and stood up and said, you turn it off, I can't watch this. It's so depressing. It's just, and a light went off. I'm sorry. Y una cosa más para el joven de la chaqueta gris, sobre su pregunta de qué debe tener una película, pues haz que se pueda ver. Me pasó en una ocasión, estaba haciendo una película sobre elefantes y cuando ya tenía más o menos, digamos que casi el corte del director, le pedí a un querido amigo que se sentara conmigo y lo viera. Le pedí, pues, sentarte y ver esto, y se sentó y pudo lograr ver, digamos que los primeros 10 minutos, y se paró y me dijo, ya no puedo más, apágalo por favor, no puedo ver esto, es demasiado depresivo. And so after I realized if my own dear friend can't watch the film, nobody's going to watch it and it won't do any good. And so I had to find a way to balance, to use some lighter stories so that it, you know, and in the parrot film, it's a sad topic. And so I balance it with a lot of humor when I can. So people laugh, they cry. And I think you need to never lose sight that it has to be watchable. People need to want to see it. Entonces me di cuenta que si mi gran amigo no era capaz de verlo, nadie más lo iba a ver. Así que tienes que buscar el equilibrio entre contar tu historia y que sea posible verlo. Por ejemplo, en la película que estoy mostrando ahora, que es sobre cotorras y pericos, es un tema bien delicado y es un tema triste. Yo trato de incluir algunas historias más ligeras y algo de humor, y la gente se ríe un poco, llora un poco, pero tiene interés de terminar de ver la película, puede verla completa. I didn't soften the message of the film, and I didn't change the truth. I just tried to balance the darkness with some light, yeah, light, but not funny light, yeah, exactly. Okay, y no es que yo cambié el mensaje de la película ni cambié el fondo del el contenido. Simplemente traté de lograr un poco más de equilibrio entre la oscuridad de lo que estaba sucediendo y lo que había grabado, arrojar un poquito más de luz al tema. In Hawaii, we had two very short videos that were almost just raw footage. They weren't even edited. One was of undercover, like footage of lots of fins inside of a container. En Hawaii teníamos dos videos que eran prácticamente videos crudos, sin editar, que fueron tomados, digamos que encubierto. Uno trataba de un montón de aletas en un contenedor. And the other was just a few minutes of showing what finning of sharks means. Y el otro era un par de minutos
que mostraba lo que significa el, la extracción de aletas. Throughout the process of the law being discussed, it was shown on the media over and over and over again. Durante el proceso de tratar de conseguir que se pasara la ley, esto fue mostrado en televisión, en los sitios de media, una y otra vez. And after 2 months, where we didn't even know if the law would pass, but we did a survey, and 78% of everyone in Hawaii now understood the problem, knew about it, and was against it. Y 1% de las personas de Hawaii conocían cuál era el problema, sabían exactamente de qué se trataba y estaban en contra de eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, primero que nada, yo quiero felicitarlos porque realmente, o sea, yo siento que ustedes son la voz de esos animales y lo hacen de una forma muy hermosa y que han tocado a personas como yo, de una manera que ustedes no se lo pueden ni imaginar. O sea, mi vida gira alrededor de eso y yo, o sea, yo aspiro a ser la voz de esos animales también. First of all, we'd like to thank you and congratulate you for your work. I think you truly are, all of you, the voice of these animals, and you have been an inspiration for myself and I'm sure that for many other people. And I hope that someday in the future I can be like you guys and also be a voice for animals like you have. And because you're also doing it in such a beautiful way that is just an amazing thing to do. Bueno, realmente yo más o menos me estoy viendo inmersa en situaciones similares y yo lo que me pregunto es cómo yo logro que el dinero no corrompa esa, como esa sensibilidad hacia la situación. Porque yo sé que muchas veces cuando tú estás muy expuesta a algo, quizás tú pierdes la sensibilidad. Y cómo es que pasan los años y ellos siguen sintiéndose conectados con la causa. Okay, I find myself involved in situations somewhat similar to what you guys have gone through, like getting involved in projects maybe a little bit similar to what you guys have been going through. And I was wondering how you go about not getting jaded about the money, how you make that the money or other situations don't interfere with your ideals and with your passion for the cause. Because I think it's hard that after all the years passed that it doesn't get to a point where situations or money might get into a conflict with you and your ideals and you don't get corrupted by it and you steer it still through to the ideal and you don't get, you know, jaded or subtracted from your goals for money. Well, that is really a really easy answer for me because I don't have any money. Bueno, para mí eso es una respuesta muy muy fácil. Yo no tengo nada de dinero. Although the Cove movie was entered into the Guinness World Book of Records for winning more awards than any movie in history, and it makes a lot of money. I don't make any money from it at all. Aunque la película de Cove entró en el libro de Guinness, el libro de récords, como una de las películas que más premios ha ganado y que más dinero ha ganado de este tipo, yo no gano un centavo por esta película. So you asked if they give a portion of the money to me. No, not at all. To the foundation, no? No, no. So when I was a dolphin trainer from in the 1960s, I was, when I left, I was the highest paid animal trainer in the world. But I spent all that money doing my activism. I spent my own money doing that. It's all gone now. And so that's not a problem for me. Que Alisa me preguntó que si no daba un por ciento a la fundación de los fondos de la película y la respuesta es no. Yo no recibo nada ni la fundación recibe nada del dinero que recauda la película. Cuando yo era entrenador de delfines en 1960, en los 60, yo dejé el ser entrenador de animales siendo el entrenador mejor pagado de la historia. Y yo utilicé todo el dinero que gané como activista y todo ese dinero se fue. Okay. Para mí la respuesta es muy sencilla. No tengo nada de dinero. And so it's probably true for everybody at this table because documentaries don't really make money. Most documentaries don't make money. The Cove is unusual because it does make money, but most documentaries don't. It's a passion. It's really a passion, right? Así que yo creo que debe ser prácticamente lo mismo para todos los que estamos en esta mesa.
porque los documentales realmente no son un medio para recaudar grandes sumas de dinero. Por lo general no hacen dinero los documentales. The Cove es una excepción. Lo que hay detrás de ellos es pasión. No, no son para recaudar dinero. And that was my answer, is the way that I remain fresh is my passion. Y esa era mi respuesta, de la forma en la que yo me mantengo, digamos que fresca en esto, al día, es por mi pasión. I just keep, if I'm working on the parrot film, I've seen so many tragic stories and parrots in horrible situations, and a third of all parrots in the wild are endangered. I just keep parrots right here, all the time. I live parrots for the whole time that I'm making the film and then afterwards. Pues yo simplemente cuando estoy trabajando en eso me concentro en lo que estoy haciendo, y en este caso tengo conocimiento de tantas historias horribles y tantas historias tristes de aves en cautiverio, que en sufrimiento, y que un tercio de todas las aves, todos los pericos y cotorras están en peligro de extinción. Así que mientras estoy trabajando en ello, estoy enfocada en pericos, en cotorras todo el tiempo, y eso me mantiene en el foco de lo que estoy haciendo. And one other thing, one of the hardest parts of my job, because I tell full-length films, I mean, I make full-length films, is finding the funding. That's always a very big challenge, to make the film that you want to make. And I'm not talking about getting rich, I'm just talking about getting the film made. Y uno de los, digamos, más, de lo que más cuesta en esto de hacer una película, porque yo hago películas de larga duración, es precisamente el conseguir los fondos. Y no estamos hablando de hacerse rico, sino de conseguir los fondos para lograr hacer ese proyecto. No es nada fácil. But it's doable. Pero se puede hacer. Did you want to say something? Well, I was just going to jump in when you said you stay focused in on parrots. This is called, in English, monomania. I know, because I'm a monomaniac also. Mine is dolphins and hers is sharks, and that, so you're looking at three monomaniacs here. Yo solo iba a interrumpir cuando estaba diciendo que se enfocaba en lo de cotorras, porque esto en inglés se llama monomania, que sería el ser fijado en español o concentrado en una sola cosa, y yo creo que todos lo somos, pericos, delfines y tiburones. It takes one to know one. That's why I... Y hay que ser uno para conocer a otro. I can say I'm the original monomania, because mono in Hawaiian means shark. Oh. Yo puedo decir que de hecho yo soy el monomaniac o el monógamo original, porque mano en hawaiano quiere decir tiburón. Yes, that's great. In the shark world, there is a lot of money. For TV, you probably have seen Shark Week, yes. Discovery. That is a perfect example how a network and filmmakers are compromised by money. En cuanto a los tiburones, el mundo de los tiburones sí se mueve mucho dinero. Todos han visto la semana del tiburón en la cadena de televisión, y ahí es un ejemplo perfecto de cómo los cineastas y la televisión puede corromperse por el dinero. There are some good films in that week, but the majority is exploitation of sharks and the fear, the danger, the sensationalism of it all. Hay algunas películas buenas durante este periodo, pero la mayoría son fomentando el miedo, el sensacionalismo, los temores y esa explotación de tiburones. Of course, it is to be expected from a network, but I know many people that contribute to these productions. Por supuesto, es algo que esperarías siempre de una cadena de televisión, pero también conozco a muchas personas que han contribuido a esto. And they are struggling with the decision very often, do I make money being a cameraman? This is my job. I'm asked to film what I know is not going to be true, or do I stay true to my cause? Y muchas veces se encuentran en la disyuntiva de decir, hago dinero como camarógrafo filmando algo que yo sé que no es cierto, que no va a ser fiel a la verdad, o me mantengo leal a la causa. In my case, I have been asked many, many years in a row to contribute to Shark Week,
I did it one time many years ago and decided I will never do it again, no matter how much money. Because my integrity as an activist and my nonprofit work is more important to me than the money for one production. Also, I believe that there's only one right way to do things, and I wouldn't, in my conscience, I cannot consolidate exploiting sharks on one side and then working to save them on the other. En mi caso me han pedido infinidad de veces de hacerlo, de trabajar como parte de lo que es la Semana de Tiburones, y lo hice una sola vez. Y después de esa ocasión prometí no volver a hacerlo nunca más, aunque me han buscado, no importa la cantidad de dinero que me ofrezcan, porque va, iría en contra de mi dignidad. Yo no puedo conciliar dentro de mi cabeza cómo puedo explotar a los tiburones una semana y a la otra estar abogando y a favor de ellos. Realmente yo creo que hay una sola forma de hacer las cosas correctamente y que no habría manera de justificarle a mi conciencia el que yo formara parte de esto. Sí. So the decision is always, do I want to make money or do I, or can I do both, have integrity and make money? That's ideal. Doesn't happen so often. If you can do that, that's the best way, because you can use that money to do more work. There's nothing wrong with making money if it's for the right reasons, but it's difficult. Entonces siempre está la disyuntiva de me mantengo fiel a la causa o hago dinero. El punto ideal sería el poder hacer dinero aún siéndole fiel a la causa. Y si estás en esa situación, pues perfecto, porque tendrías dinero que podrías reinvertir en pues hacer más proyectos que apoyaran tu causa. Eso sería, pero eso es algo que sucede en raras ocasiones. And if you think that your passion can't carry you through, you have to remember that integrity is something you cannot buy. And it has a very big value, because I think that's one of the reasons why people like us are here. Because, well, we don't have the money, but we do have a good amount of integrity, and people know we're working for the right reasons. Y también tienes que recordar que si en algún momento sientes que tu pasión no te está impulsando lo suficiente, la integridad es algo que tiene mucho valor, es algo que vale mucho, y de repente es algo que es válido para todos los que estamos presentes acá en esta mesa. No tendremos mucho dinero, pero tendremos mucha integridad, y todo el mundo sabe que estamos trabajando por la causa correcta y cómo es nuestro trabajo y que nos respalda, y eso vale mucho. I really appreciate everything that Stephanie just said, and I have turned down a couple of films that I've been asked to make, not because they were bad films or it wasn't for Shark Week, but they weren't going to change the world in any way. They were just nice films, and they weren't about endangered animals, they weren't about any issues, and I just thought, I feel like it takes me a year to make a film, and I need to do everything I can for, you know, tackle as many issues as I can, so I just don't feel I have time to make a nice film. Y yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Stephanie, y quisiera apoyar diciendo que me ha sucedido en ocasiones que me han ofrecido hacer una película, y no es que ha sido una película mala o que vaya en contra de algún principio. En mi caso ha sido que simplemente era una película agradable. No iba a apoyar ninguna situación, no hablaba de ningún animal en peligro de extinción, no apoyaba ninguna causa. Y pensé, a mí me tomó un año hacer una película, y esto es simplemente una película agradable, y yo necesito todo el tiempo que pueda para hacer toda la diferencia que pueda, para poder involucrarme en los temas que van a producir un cambio. Así que no tengo tiempo para hacer películas agradables. May I just interject? I think the second part of that question got lost in translation a little bit. She also asked, you know, how do you maintain inspired by the cause? Because so many times, you know, when we're faced with the same situation day in and day out, we can become desensitized to it and lose speed and momentum a little bit. So that would be the second part of her question then. How do you maintain committed to the cause and not become desensitized? Well, in my case, I've been doing this about 50 years now, and I don't even think about it. It's like breathing. I don't think about breathing. I just do it, and so I don't have to. I don't.
need motivation. En la segunda parte de la pregunta, en la segunda parte de la pregunta de cómo te mantienes motivado, pues en mi caso yo tengo 50 años trabajando en esto y para mí es como respirar. Yo no necesito motivación para respirar, simplemente lo hago, o sea que ya ni siquiera pienso al respecto. Again, the answer for me is the same, that I think about, I focus on that bird in the cage or the gorilla in the little concrete mall, and I think I've got to get this message out here as soon as I can. Just really try to focus on those individuals that are counting on me. I feel like I am carrying their message, and that their lives and their well-being depends on me bringing it out to the world. De nuevo, para mí la respuesta sería básicamente lo mismo. Yo me enfoco en la historia de esas cotorras, en la vida de ese gorila viviendo en una habitación de cemento. Siento que es mi deber, que yo tengo la obligación de llevar ese mensaje de que su vida, la vida de ese individuo, de alguna forma depende de mí. Y es eso lo que me impulsa, es la necesidad de contar esas historias, de contar la historia de ese individuo. I think it's important to work on a cause that is truly your passion, because passion doesn't go away. You may get frustrated, you may run out of money, but passion stays there. The problem is when you work in this cause and that cause and a little here and there, then you might lose interest. But if you're doing something that's so important to you, you will never run out of passion. Yo creo que la clave está en trabajar en algo que verdaderamente te apasione. Cuando verdaderamente estás apasionado por algo, la pasión no se va. Puedes estar frustrado, puedes estar cansado, puede que se te acabe el dinero, puedes que en algún momento te encuentres con una barrera o otra frustración, pero la pasión va a estar allí. Lo que pasa es que en ocasiones pues trabajas un poco en esta causa, en aquella, en la otra, y entonces es algo que está un poco como en el aire. Pero si estás genuinamente trabajando en algo que te apasiona, pues la pasión no se va. And I think if you have a cause that you have been connected to in reality, I think all of us have worked in causes that we first fall in love with the animal, and we get a lot from that, and then we feel we have to give back. It's not just some random thing you read in a book and then one day decide, this is what I'll do. Y creo que también nos ha pasado a todos los que estamos aquí, hemos tenido una conexión directa con el sujeto, con el animal del que hemos estado tratando, nos hemos enamorado de este animal y entonces sentimos la necesidad de devolver algo. No es algo que leímos de repente en un libro, que sacamos al azar y decidimos, ah, pues esto es lo que voy a hacer el día de hoy. Es algo que sentimos la necesidad de devolver. And if all else fails, for me personally, I'll go in the ocean and I swim and something always happens that inspires me or I remember why I'm there and it's very easy. I just go swimming for a day and it's back. Y si todo lo demás falla, por lo menos en mi caso, yo vuelvo al océano y nado y siempre que estoy allí algo sucede y hay algo que me recuerda el que inició todo y por qué estoy allí y qué me inspira y qué me mueve a hacer esas cosas. Por lo menos para mí eso siempre funciona.